una de las estrategias para facilitar la adopción de la tecnología BioFlock en la región Caribe colombiana es la capacitación del personal técnico. Por ello, distintas instituciones agropecuarias, como el Centro El Porvenir del Sena, han empezado a enseñar a sus estudiantes cómo es todo el manejo del sistema BioFlock. Este es el diseño de un sistema BioFlock que tenemos en el Centro Agropecuario y Biotecnología Porvenir. Estamos dando los primeros pasos para fomentar este sistema en nuestras unidades. En este caso, saca una, vamos a utilizar este tipo de filtros de aeradores diseñados por nosotros mismos para garantizar o esparcir el oxígeno. Nuestros dos equipos de aeración, blowers de medio caballo de fuerza cada uno, se ponen por tiempo. En el día se instala un sistema y en la noche se instala otro sistema para evitar y garantizar de que siempre, a toda hora, tengamos oxígeno en nuestro sistema. La profundidad máxima que manejamos es 1 metro de profundidad, como se estipula en nuestro sistema. Principalmente vamos a cultivar tilapia a unas densidades mayores de 70 peces por metro cuadrado. Tenemos dos piletas, las cuales estamos haciendo los primeros ensayos en una, y luego de ello, de que tengamos resultados, vamos a implementar más sistemas. Implementamos la melaza, urea, en diferentes concentraciones y cantidades, para lo que es equilibrar la producción de los flóculos y la producción primaria en este sistema. Para el correcto funcionamiento de un sistema BioFlock, además del control de variables físico-químicas como el oxígeno, el pH, los nitritos y los nitratos, también es necesario saber si los microorganismos del agua están realizando su trabajo sobre los flóculos. La producción primaria es nuestro enfoque principal. De allí depende la eficiencia o la producción de ese alimento natural que nuestros peces van a consumir. Lo que vamos a hacer es tomar una muestra de alimento vivo que se encuentre en nuestro sistema para poder saber qué tanto tenemos, qué tanto estamos produciendo. Esto lo llevamos al laboratorio para decidir y tomar, a ver, qué tenemos y en qué condiciones está. Puede ser la muestra de algas y muestras de zooplancton, que es principalmente lo que se maneja. Y observamos también diferentes organismos que tenemos en nuestro sistema acuoso. Bueno, ya en el laboratorio ya observamos los diferentes organismos que tiene nuestro sistema BioFlock. Aquí encontramos la producción de plancton, principalmente de zooplancton y fitoplancton. En la muestra estamos observando lo que es solamente el zooplancton. Vamos a hablar de que estos organismos que se encuentran aquí son rotíferos de nuestro cultivo. Si enfocamos otro poquito, encontramos a una Dania manda, se caracteriza por tener un solo ojo. Este organismo que está aquí es un copépodo. Se denomina principalmente por tener dos antenulas que son características de ella. Estos organismos, así como se encuentran, son una fuente de alimento
pero no solamente por sistemas BioFlock, son alimentos también para un cultivo normal, un cultivo de en estanque de tierra, en sistemas de membranas también, y son fuente de alimento tanto para peces como para larvas. Si hablamos de larvas, ya tienen que ser en estadios juveniles. El zooplancton tiene que estar más joven. Este es un zooplancton adulto, solamente utilizado en los sistemas de peces de engorde. Esta es el alga que manejamos en nuestra unidad. Se llama clorela, es un alga verde azul, es la que nos da la coloración al agua. Esa alga es la que nos va a permitir encontrar aguas verdes, aguas un poco más claras, pero siempre con una tonalidad verdosa, siempre una tonalidad característica de lo que es el sistema. En un sistema BioFlock, la coloración del agua también depende, aparte de eso, de los pocos recambios de agua que se realicen, por la cantidad de organismos que se encuentren dentro. Encontramos que nuestro sistema está equilibrado, se encuentra gran porcentaje de alimento vivo, zooplancton, como copepos, cladóceros, rotíferos, en nuestro sistema. Esto nos garantiza que el sistema va en buen proceso o va en los mejores picos de productividad primaria. Eso es, eso buscamos. Buscamos es encontrar que nuestro sistema tenga gran cantidad de alimento vivo. Los flóculos principalmente son esas gelatinas que nos damos cuenta, igualmente con la producción de plancton, qué cantidad hay. Ese es nuestro principal enfoque, el número de organismos y flóculos en nuestros sistemas. Si estamos bajo de flóculos, tenemos que nutrir, enriquecer nuestro sistema con urea, con melaza, que nos van a permitir tener mayor productividad. ¿Dónde está el enfoque? En los recursos económicos, lo cual te va a conllevar a producir más carne de pescado, que se refleja en un precio, se refleja en dinero, que en una hectárea de agua, para alcanzar esa producción, te demoras el mismo tiempo, pero necesitas más personal, necesitas más territorio, más agua y no tantos controles. Pero el sistema BioFlock es la nueva tecnología que nos permite a nosotros cultivar diferentes especies con mejores resultados.